Ha pasado muy rápido. En un segundo había un dragón y al siguiente se había ido. Todo estaba destruido. Sea lo que sea, estoy seguro de que no te seré de ayuda. Estoy aquí de vacaciones. ¿Qué? ¿El emperador? Pero yo... ¡Oh, dioses! No, no, no puedes hacerlo. ¡No puedes! ¿Contrato del templo? Bueno, desde luego no. Así que el prodigio del asesinato ha regresado. Bueno, ¿y el gastrónomo? Para que te sirva de testigo. Veo, también tienes... Ah, y comentan de Cat que el cocinero del bastión ha sufrido una muerte prematura. Has cumplido tus órdenes al pie de la letra. Bah, estaba equivocado con respecto a ti. Ahora lo veo. Puede que todos nos equivocásemos. Toma tu pago y además una cosita extra. De mi parte, considéralo mi forma de darte las gracias por ser tan cascarrabias. Se llama Alianza de Tejedor Nocturno. La llevé durante años y ahora quiero que la tengas tú. Te dará ese empuje tan necesario de magia y discreción. Ahora será mejor que te vayas a ver a Astrid. Es la hora de llevar a cabo la última fase de esta gloriosa y gran operación. Así que lo has hecho. Has matado al gastrónomo. Ah, sí. Y he decidido que serás tú quien haga los honores. Sí. Por Sithis.
Y por la madre noche. Después de todo, eres oyente. No perdamos más el tiempo. Ahora ve al castillo Severo de Soledad. Muestra el salvoconducto del gastrónomo al oficial al mando, el comandante Maro. Seguro que te acuerdas de él. Dispondrás de total acceso a las cocinas y de ahí al emperador. Vas a hacerte pasar por cocinero. Así podrás envenenar su comida fácilmente. Ten, utiliza esto. Es raíz de yarrín. No hace falta más que un simple sorbo y el efecto es inmediato. Cuando quiera darse cuenta, el emperador ya estará de rodillas ante Sithis. Cuando hayas matado a Mede, huye por la puerta de arriba y cruza el puente. He dispuesto que sus guardias se ausenten cuando se dé la voz de alarma. Ya sabes qué hacer. Ve y cumple con tu destino como oyente. Es una hierba poco común. Solo crece en la isla de Strosmak. No se te ocurra probarla, pues te llevaría al umbral de la muerte. He tenido que pedir favores y hacer todos los sobornos y... Tú sigue mis instrucciones y la Hermandad Oscura volverá a la cima. No soy muy partidaria del sol, pero incluso lo prefiero a esto. La ¿cierto? Flechería me puede parecer una espadachín, pero esta prefiero ciudad está repleta de legionarios imperiales. De... Si sabes qué, sigo nervioso. Unos haraganes. Alto ahí. No se puede pasar a la torre hasta nuevo aviso. ¿Qué se supone que es esto? Orden de su eminencia, poseedor de estos documentos, el gastrónomo. Por Azura, el gastrónomo. Yo, lo siento, no me di cuenta, ¿no? No sabíamos a quién esperar. Tienes que entenderlo. ¿No vistes cómo suponíamos? Pero, por favor, no dejes que te retenga. Ve directamente a las cocinas. Yana, la cocinera del castillo, ha esperado ansiosa tu llegada. Voy a hacer como que no he oído eso. Otra entrega no. Os lo he dicho, tenemos de todo. Dejad... ¿El gastrónomo? Oh, por fin. Es... Bueno, es que me sorprende que el gastrónomo sea un guardia rojo. Pensé que eras un elfo del bosque, la verdad. ¿Será porque usas...? Bueno, en realidad no lo estás. Te falta el gorro de chef. Hay uno justo allí, en el estante. No se puede cocinar sin él. Vaya, mira. Oh, sí, por supuesto. El emperador ha solicitado tu plato estrella, el potaje magnífico. Me he tomado la libertad de empezarlo. Pero el libro de cocina no dice mucho y cada uno lo prepara de forma diferente. Sería un honor poder hacerlo al estilo gastrónomo. El caldo de la base ya está cocido. Podemos empezar. Entonces, ¿qué ingrediente añado ahora?
¿Orias? ¿En serio? Bueno, ¿y ahora qué? Ah, claro. Lo suponía. ¿En serio? Vaya, yo también suelo usar raíz de Nirn para sazonar. ¡Qué idea tan buena! ¿Y ahora qué? ¿Septim? ¿Te refieres a una de oro? ¿En serio? Vale. Para darle un regusto metálico a la par que delicioso al potaje magnífico. Sencillamente brillante. Parece que el guiso está listo. Si añadimos algo más, se podrían diluir los distintos sabores. Entonces, ¿estamos? ¿Ah, sí? ¿Algún tipo de hierba? ¿Seguro? El guiso es riquísimo. Si añadimos otro ingrediente... Lo siento, claro. Después de todo, es tu receta más famosa. Muy bien, se ha añadido tu ingrediente secreto. Y si se me permite decirlo, ha sido un honor tener la oportunidad de preparar una cosa. Bueno, el mejor de todo el imperio. Iré delante hasta el comedor con la olla con el guiso. Seguro que el emperador y sus invitados se mueren por conocerte. Asesinato de mi prima. Es solo un lamentable malentendido. Aguamiel fría, ánimos caldeados. Cosas que pasan. Un poco. Aunque ese asunto con ese oficial... Aquí estamos. Joven... Dios, qué nervios. Entraremos en un momento. Por favor, yo sirvo. Tú quédate ahí y... sé increíble. Sí. Un desafortunado giro de los acontecimientos. Pero solo un suceso aislado. Y me han asegurado que fue culpa solo del hijo de ese hombre. No corremos peligro. Matar a un emperador puede ser útil, pero... ¿convertirse en su amigo? Estaréis de acuerdo en que eso sí es beneficioso. ¡Ajá! Aquí estamos. Honorables invitados, os presento... al gastrónomo. ¡Ah! El potaje magnífico. ¡Delicioso! Amigos míos, como emperador, me res... el derecho de probarlo yo primero, por supuesto. Oh, oh, es maravilloso, es delicioso, es todo lo que había esperado que fuera. Es... yo... creo que algo va mal, yo... ¿Cómo? No, no lo has entendido. Ha habido un error. ¡No eres nada! ¿Qué ha pasado? Ese hombre era, con diferencia, el doble más que jamás haya servido al emperador. Me alegro de que haya muerto. Me alegro aún más de que tú lo más. Tú, que eras para la hermandad oscura de intentar atentar con la del emperador. Habrías tenido eso si realmente se hubiera matado. ¿Entiendes? Bien lo es, miembro de tu familia. Vino a mí a contarme el plan. Llegamos a un acuerdo.
Si te atrapo, la Hermandad Oscura seguirá existiendo como hasta ahora. Pero ¿sabes qué? He cambiado de parecer. ¿Qué te parece si te mato primero y luego acabo con todos y cada uno de tus miserables amiguitos? Ahora mismo estamos pasando a cuchillo vuestro santuario. ¡Eso es lo que pienso de este trato! ¡Matasteis a mi hijo! ¡Todos vosotros! ¡Ahora lo vais a pagar! ¡Mátalo! ¡Asegúrate de que no quede que enterrar! ¡Hay alguien ahí! Así aprenderás. ¡Hora de poner fin a este juego! ¡Puedo seguir así todo el día! Era la rata. Ni idea. Uno de esos cadáveres. ¿Acaso importa? Nunca debería haber venido. No
¡Oye! ¡No tan rápido! ¡Puedo seguir aquí todo el día! Si debe morir, que así sea. ¡No sabes hacer un mejor! ¡Esa la mandaos! ¡Hijo de... ¡Canalla! Ahora aquí no hay nadie. ¿Sigues con vida? Empezaba a preguntarme. Teniendo en cuenta que la mayoría de nosotros ha muerto, yo diría que sí. Y antes de que lo preguntes, no. No pensé que fueras tú. Bueno, quizás sí lo pensé. Pero cuando me salvaste el pellejo, se me despejaron todas las dudas. Así que gracias. Tienes razón. Es cuestión de tiempo que nos frían vivos. Vamos. Oyente, soy tu único camino a la salvación. Ven, únete a mí. Tiene que haber alguna manera de salir de aquí. Vamos. Tenemos alguna forma de salir de aquí. ¡Deprisa, Nasir! ¡Que está aquí, de verdad! ¡Voy tan deprisa como puedo! ¡Supo estúpida! ¡No veo que tú ayudes! Lo mío no es precisamente trabajo manual. Venga, vamos, que ya estás a punto. ¡Otro tirón! ¡Así! ¿Puedes abrir? Eso creo. Espera un momento. Debes hablar con Astrid. Aquí, en el santuario de la Hermandad Oscura. Calma, está bien. Has sufrido mucho. Quizá deberías sentarte y descansar un rato. Bien. En ese caso, adelante. Yo te sigo. Nasir me ha contado lo sucedido en Soledad. Pobre. ¿Has sufrido tanto? Hay mucho que debo decir y no me queda tiempo. Lo siento mucho. Los Penitus Oculatus. Maru dijo que si te entregaba a ellos, dejaría en paz a la Hermandad Oscura para siempre. Por Sithis, qué necia he sido. Todo esto ha sido por mi culpa. Eres nuestro más valioso recurso y casi te mato.
como he matado a los demás. No, no me compadezcas. Merezco el destino que me tenga reservado el Señor del Temor. Te he traicionado. Y ahora Maro me ha traicionado a mí. Qué adecuado. Solo quería que las cosas volviesen a ser como antes. Antes de Cicerón. Antes de la Madre Noche. Antes de ti. Creí que podría salvarnos. Me equivocaba. Pero aún vives. Todavía estamos a tiempo de empezar de nuevo. De reconstruirlo todo. Por eso he hecho esto. ¿No lo ves? He rezado a la Madre Noche. Yo soy el Sacramento Negro. Te digo que tenías razón. La Madre Noche estaba en lo cierto. Los métodos antiguos, la Hermandad Oscura los ha seguido durante siglos. Renunciar a ellos ha sido una estupidez. Y para probarte mi sinceridad, he pedido un contrato. Ahora tú diriges esta familia. Te entrego la hoja de la aflicción para que puedas cumplir con tu cometido. Debes matar a alguien más. A mí. Te lo ruego. Te lo ruego. ¡Ah! Gracias. Astrid, por las arenas. Aún no consigo comprenderlo. Astrid. Si no lo hubiera escuchado personalmente, ya me lo hubiera creído. ¿Cómo pudo hacernos esto, Astrid? Lo raro es que solo siento lástima por ella. Astrid, por las arenas, aún no consigo comprenderlo. Astrid está muerta, como debe ser. Tal vez encuentre la redención en el vacío. Pero mientras tú vivas, la Hermandad Oscura seguirá viva. Debemos cumplir nuestro contrato. El emperador Tito Medes II debe ser eliminado. Habla con Amon Mothier en la yegua abanderada, en carrera blanca. Él sabrá dónde se encuentra realmente el emperador. Pero antes,
informa a Nacir de tus planes. Tú eres el oyente y debes mantener unida a esta familia. Lo admito. Me está costando hacerme la idea. Por Sisis, qué desastre. Supongo que es el fin. ¿Qué? Bueno, ¿y qué ha dicho? ¿Amon Mottier? Pero eso significaría que... ¿Quieres decir que aún existe la posibilidad? ¿Pero cómo? El plan se ha desbaratado. Ha muerto todo el mundo, la familia. Está bien. Ve, ve, mi oyente. Averigua lo que ese canalla de Mottier tiene que decir. Y después envía al emperador junto a Sisis. Pero cuando hayas terminado, no servirá de nada volver aquí, ¿verdad? Estaba pensando en el santuario de Lucero del Alba. Podríamos establecer un hogar allí. Escucha, cuando acabes con este asunto del emperador, reúnete con Babette y conmigo allí. Buscaré la forma de trasladar a la Madre Noche. No te preocupes. Vete. Y vuelve con un barril lleno de oro. Babette, mi niña, recoge tus cosas. Nos mudamos. Esperaba que dijeses eso. Que los dioses te guarden en tus batallas. Thank you.
¿Qué ciudad más curiosa? Está tan... Adelante. Avísame si puedo ayudarte en algo. O siéntate junto al fuego y enviaré a alguien. No he hecho nada. ¿Qué es? Dije que no deseaba ser molestado. Decirte ya. Por los dioses, aún vives. Pero yo había oído que vuestro santuario... Por favor, no pienses que yo he tenido nada que ver con eso. Yo quería matar al emperador, al verdadero emperador. Y aún quiero. Fue Maro, él... ¿Quieres decir que con todo lo que ha pasado, la Hermandad Oscura aún va a cumplir el contrato? ¡Vaya! ¡Eso son fantásticas noticias! ¡Fabulosas! El emperador sigue en Skyrim, pero no por mucho tiempo. Está a bordo de su barco, el Kataria, que está amarrado a cierta distancia de la costa en la Bocana de Soledad. Pero debes darte prisa. Si puedes subirte a bordo de ese barco, mata a Tito Mede II como acordamos. Te revelaré el punto de recogida en el que encontrarás tu paga. Pues no lo sé. Está en la Bocana de... Supongo que tendrás que ir a los muelles y... ¿Nadar? Ah, sí. Me imagino que querrás ajustar cuentas con él. Lo último que he sabido es que estaba en los muelles de Soledad supervisando la marcha del emperador. Estará... Este es el verdadero emperador, no un doble... Aún así, todos dan por hecho que... La Hermandad Oscura ha sido completamente destruida. Quizá estén un poco más relajados que de costumbre. Acabamos de saber que ha intentado asesinar al emperador. Parece ser que solo era su doble, pero ¿te imaginas si lo... Has cometido crímenes contra Skyrim y su pueblo. ¿Qué tienes que alegar en tu defensa? ¡Qué inteligente! La prima del emperador asesinada. Okimi. O en Soledad. Menuda vergüenza.
Te estoy esperando. Espera, yo te conozco. Tú entraste en la torre del emperador justo antes de que... antes de que asesinaran a su doble. Por los dioses. ¡Tú! Pero no puede ser. ¡Habías muerto! ¡Tú! ¡Ah! ¡Ah! ¿De dónde sales? Debería haber venido. ¡Está bien! ¡Un ataque! ¡Suerte! Oh. Buen trabajo en equipo. Y ese era el último. Vale, se acabó. ¿De dónde sales tú? ¡Una pelea!
quienes sabía que había algo. Oye. ¡Te maldigo! ¿Quién está ahí? Debería haber venido aquí. ¿De dónde sales? ¡Ah! ¡Simple hallazgo! ¡Este juego! ¡Vamos! ¿Quién está ahí? ¿Sí? ¿Qué ha sido eso? ¿Quién está ahí? Una vez más, he demostrado que el comandante Maro es un necio. Ya le dije que no se puede detener a la Hermandad Oscura. Nunca se ha podido. Venga, sin ninguna timidez.
No has llegado hasta aquí para quedarte ahí mirándome con la boca abierta. Por supuesto. Tú y yo tenemos una cita con el destino. Claro que eso es lo que pasa con emperadores y asesinos. Sí, yo debo morir. Y tú debes asestar el golpe. Las cosas son así. Pero me pregunto, ¿concederías a un anciano unas últimas palabras antes de que el acto sea consumado? Te agradezco la cortesía. Me matarás. He aceptado ese destino. Pero, independientemente de lo que hagas en la vida, en ti siento cierta ambición. Así que te pido un favor. El último deseo de un moribundo. Aunque hay muchos que querrían verme muerto, solo uno puso en marcha la máquina. Esa persona, sea quien sea, debe ser castigada por su traición. Una vez que te hayan recompensado por mi asesinato, quiero que mates a la misma persona que lo ordenó. ¿Me harías ese favor? Una pena. Había esperado obtener al menos un mínimo de justicia. Bueno, entonces vamos a lo nuestro. ¿Y bien? No voy a resistirme, así que acabemos con esto. Venga, sin ninguna timidez. No has llegado hasta aquí para quedarte ahí mirándome con la boca abierta. Por su... Sí. Pero me pregunto... ¿Te agrada? Me... Así que te pido un... Esa persona, sea quien sea, debe ser... Una vez que te hayan recompensado por mi asesin... Gracias. Bien, vamos a lo nuestro.
Ven, pasa. Acabo de avivar el fuego. Siéntate y entra. La seguridad en Carrera Blanca es lamentable. Penosa es lo que es. ¡Ajá! ¡Lo sé, lo sé! Acabo de recibir la noticia hace unos momentos. ¡Esto es glorioso! Camarada, quizás no te hayas dado cuenta, pero has servido al Imperio y a toda Tamriel, por supuesto, de formas que no puedes ni imaginarte. ¡Ah! Pero a ti no te importa mucho la política, ¿eh? ¡Quieres dinero! ¡Y lo tendrás! El pago te espera en un punto de recogida. Está dentro de una urna, en la misma cámara donde nos encontramos por primera vez en Volumroad. Ahora vete, por favor. Recoge tu dinero y no volvamos a vernos nunca más. Nuestros negocios, gracias a los dioses, han concluido. Pero si teníamos un trato. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿A quién tuviste que matar para hacerte con ese acero? El día mejora cuando estás cerca.
¿Cómo me alegro de volver a verte? Que los dioses te guarden en tu... La casa que mencioné antes sigue disponible, si quieres comprarla. Maravilloso. Aquí está la llave de tu nuevo hogar. Cualquiera que tenga un corazón recio como el tuyo es bienvenido. Si tienes algún asunto que tratar, entonces, por mi derecho como Jarl, te nombro Thane de Hafingar. Enhorabuena. Te concedo un edecán personal que vigile tu hogar y esta arma de mi arsenal que te servirá de insignia. Asimismo, comunicaré a mis guardias tu nuevo título. No queremos que te traten como a la plebe. Mante. La fe. El general Tulio ganará esta guerra. Procura no incendiar nada. Los imperiales son buenos para el negocio. Y el negocio... Obsesión de Braylin con el oro. Hoy la tradición es pintoresca, pero políticamente irrelevante. Es un honor, mi Thane. Yo soy tu espada y tu escudo. El Jarl te ha reconocido como una persona de gran importancia para la comarca. Una persona heroica. El título de Thane es un honor. Un regalo por tus servicios. Los guardias sabrán mirar hacia otro lado si les dices quién eres. Como mi Thane, he jurado servirte. Os protegeré a ti y a los tuyos con mi vida. Más vale que me ponga en marcha.